Señoras y señores, me parece saludarlo. Esto es Exclusiva, Juan Rosolano, del otro lado de la línea cinética, en la Victoria, su gente y sus alrededores. En esta ocasión, les quiero dar una información. Quiero hablarle acerca de una pequeña enseñanza y también una realidad que debemos resolver lo más pronto posible, que tiene que ver con la comunidad de la Victoria y sus alrededores. El cuerpo humano, la base, una de las bases del cuerpo humano, para que el cuerpo humano se pueda mantener en movimiento, para que se pueda desplazar, para que pueda hacer todo tipo de movimientos, o sea, correr, caminar, desplazarse de un lugar al otro, agarrar, y entre otras muchas cosas más, para poder lograr sus sueños, lograr sus metas, trabajar, necesita fundamentalmente del esqueleto. El esqueleto es la base del fundamento del movimiento en el cuerpo humano. Lo mismo sucede con las juntas de acciones comunales. La junta de acción comunal es el esqueleto de las comunidades. Pero si este esqueleto no se mueve, no se pone en movimiento, ninguna comunidad en el mundo podrá avanzar hacia el desarrollo o hacia el progreso colectivo de una sociedad o de una comunidad. Se necesita que las juntas de acciones comunales se mantengan en movimiento, que se muevan, ¿me entiendes? Que sigan moviéndose. Entonces, hacemos un llamado a la comunidad, a la junta directiva, al señor Saúl, al señor Víctor Manuel, al señor, la señora Nati, y a mi persona, y al señor Manuel González también, que nos escucha el otro lado de la línea cinética, a darle solución prontamente a lo de la junta directiva. ¿Por qué toco el tema de la junta de acción comunal? Porque, mi gente, han surgido y están surgiendo muchas ideas que beneficiarán o que pueden beneficiar al corregimiento de la Victoria y sus alrededores. Por ejemplo, en estos días el comité deportivo quiere organizar un evento. Es muy posiblemente que para el 7 de marzo, el sábado 7 de mayo, que se va a realizar la final del campeonato de minifútbol, se va a celebrar el Día de las Madres también, ese mismo día, se va a traer el picó, posiblemente van a haber gallos ese día. Sería muy bonito, muy bueno, que el presidente o el vicepresidente se estuvieran moviendo, que la Junta de Acción Comunal se estuvieran moviendo para hacer cartas, llevarlas a los finqueros, firmarlas. ¿Para qué? Para que los finqueros o las personas de buen corazón de la región le enviaran un detallito a las madres que participaran en cualquier concurso y se les regalaba a las madres el día ese. ¿Pero cómo se hace eso? Con movimiento. Con movimiento. Se necesita que la Junta de Acción Comunal se mueva. No se puede quedar quieto, porque la Junta de Acción Comunal es el esqueleto de la comunidad. Es el esqueleto de la comunidad. Hay otras ideas, por ejemplo, que dio el señor Luis Mario Hernández, que se encuentra allá en la ciudad de Medellín. Organizar, por ejemplo, conjunto con los finqueros, no solamente el corregimiento, sino de toda la región. Organizar como que la banda del corregimiento, la banda del pueblo para la región, la banda de porro, ¿sí me entienden? Que los mismos finqueros, las mismas personas de buen corazón de la región, no solamente del pueblo, de la región, finqueros y no finqueros, personas pudientes obviamente, donaran los instrumentos, y que personas del mismo corregimiento y de las veredas aledañas conformaran la banda, esa misma banda que podría entrenarse en el corregimiento, en las veredas, con personas que sepan de este arte, o que se indaguen con personas del arte en otros corregimientos que conformen su banda, como en Patio Bonito, por ejemplo, que hay una banda, Patio Bonito tiene su banda. ¿Por qué el corregimiento de la Victoria no podría tener su propia banda que tocara el 14 y el 15 de septiembre con mínimo 15 músicos? Que sea una buena banda, una banda potente. Como que la región no va a tener para dar el bombo, los platillos, las platas. Véala, hay gente que quiere dar. Y eso genera empleo. Le da vida al corregimiento. Y las personas no es que van a vivir de eso, pero pueden rebuscarse con eso los que pertenezcan a esa banda.
Eso es una excelente idea. Eso es una excelente idea. Eso es una buena idea. Pero ¿cómo se logra eso? Con la Junta de Acción Comunal. Se necesita que el presidente se mueva, que dé la cara, que vaya donde los finqueros, que hable con los finqueros, que hable con los jefes, le muestre las cartas, que firme las cartas, que esté disponible 24/7 para la comunidad. Por eso es que se necesita hacer una reestructuración de la Junta de Acción Comunal. Porque, no, que estaba hablando con el director del comité, no, que la Junta de Acción Comunal, no, la Junta de Acción Comunal es necesaria, es fundamental. Porque ahora mismo estamos trabajando con el comité deportivo. Todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento es con el comité deportivo. No lo estamos haciendo con Junta de Acción Comunal, porque la Junta de Acción Comunal desde el día de los políticos, eso fue lo que vinieron a hacer los políticos, quedó dispersa la Junta de Acción Comunal. Los he invitado a solucionar el problema en reuniones privadas, a comentarle de lo que me habían amenazado, a solucionar eso. ¿Cómo íbamos a solucionar eso? ¿Cómo íbamos a hacer para demostrarle al pueblo de que ellos no fueron los que me mandaron a amenazar? No vinieron a la reunión. Entonces, mi gente, la Junta de Acción Comunal es muy importante y se necesita que se mueva, porque ese es el esqueleto del corregimiento. Y hay gente que quiere trabajar. Hay gente que está dispuesta a darnos sus buenas ideas y a no solamente con sus ideas, sino a colaborar físicamente y materialmente. Tenemos que aprovechar este momento para cambiarle la cara al corregimiento de La Victoria y también sus alrededores en lo que más podamos. Por eso mi página y mi programa La Voz de las Noticias estará abierto y estará disponible para todas las personas que quieran dar su opinión públicamente. Ahí estaré yo al servicio, no solamente de los líderes políticos, sino de los líderes regionales y también a la comunidad en general que tenga alguna queja o que tenga una buena idea, que venga y la den en el programa en vivo y en directo y se la presente a la gente. Por otro lado, el señor Saúl han comentado que supuestamente va a renunciar. Otros dicen que no va a renunciar. Queremos saberlo de su propia boca. Si va a renunciar o no va a renunciar. Entonces, si va a renunciar, hágalo oficialmente como se tiene que renunciar. Haga una carta donde usted un acta, renuncia, lo afirmó y se reunimos la comunidad. Reunimos la asamblea, reunimos la junta directiva otra vez y se escoge un nuevo presidente. Sí, va a renunciar. Que debería ser lo más lógico. Si lo va a hacer, que venga y le hable a la comunidad aquí en el comunidad. Si no va a renunciar, que venga y le hable a la comunidad mismo. Porque ya yo dije que yo no voy a hablar por nadie más. No voy a hablar ni por político ni nadie más. El político que venga con propuestas, todo, que hablen ellos mismos por el micrófono y les hablen ellos mismos a la comunidad. Si el señor Saúl no va a renunciar y quiere seguir trabajando como presidente de la Junta, que venga él mismo y le hable a la comunidad en el micrófono de La Voz de la Noticia, le diga que no va a renunciar. Pero si en caso dado de que él vaya a renunciar, desde hoy les anuncio a la comunidad de La Victoria y sus alrededores que si él va a renunciar a la presidencia, ya yo lo hablé con mi esposa, lo hablé con mi familia. Yo no me quería lanzar a la presidencia desde un momento. El señor Oscar Pérez lleva como 3 años insistiéndome en que me lanzara a la presidencia. Yo siempre le dije que no y siempre lo oía eso. Porque el trabajo mío, no me queda casi tiempo para eso. El problema es el tiempo. Pero ya yo lo he pensado y viendo las necesidades de lo que se necesita. No tanto la Junta de Acción Comunal, sino que se necesita un presidente que esté las 24/7 ahí en la comunidad. Un vicepresidente que esté las 24/7 ahí en la comunidad. Entonces, por esa razón, si este señor renuncia a su cargo, me lanzo oficialmente como futuro presidente de la Junta de Acción Comunal. Y reunimos la comunidad y si la comunidad está de acuerdo, me lanzo como presidente de Junta de Acción Comunal. Y si hay un contrincante, otra persona que quiera lanzarse a la presidencia, bienvenido sea, reunimos a la comunidad y la comunidad que vote. Pero ya la comunidad sabe que a mí no me da pena hablar, que soy una persona transparente, no soy una persona que se va a torcer, no soy una persona que va a recibir plata por acá por debajo cuerda para hacer cosas indebidas. No soy ese tipo de persona que se va a vender al primer político que le venga ofreciéndole el billete. No soy ese tipo de persona que le va a dar la espalda a la comunidad. Sino que antes, por el contrario, le voy a dar el respaldo y todo mi apoyo
a los intereses de la comunidad en general. Y una de mis propuestas como futuro presidente de Junta de Acción, con lo cual se puede hacer y es completamente legal porque ya lo investigué, porque Álvaro Solano todo es por la línea legal. Una de mis propuestas como futuro presidente de Junta de Acción Comunal es, lo primero que voy a hacer es abrir la cuenta de ahorro que no quiso abrir el señor Saúl, ni la secretaria, la señora Natividad, ni el señor vicepresidente, el señor Víctor Manuel, cuando vino el señor Jorge Contreras para consignar la plata, que querían dármela directamente a mí, que al día siguiente me mandaron dos tipos a robarme y amenazarme. Eso es lo primero que voy a hacer como presidente de Junta de Acción Comunal. Abrir una cuenta de ahorro. Abrirle la cuenta de ahorro a la Junta de Acción Comunal, porque la Junta de Acción Comunal tiene que tener su cuenta de ahorro. Y ponerme al tanto, tocar puertas con los finqueros del pueblo de la Victoria, tocar puertas con los regiones para todas estas ideas, concretarlas y llevarlas al plano visual y vivo y material del corregimiento y poderle darle vida al pueblo. No solamente los campeonatos, ahora viene la celebración del Día de las Madres, se va a hacer juntamente con el campeonato de la final, viene el Día del Campesino, es posiblemente que hagamos algo para el Día del Campesino, vienen las fiestas del 14 de septiembre, que viene el Día de los Niños, que viene diciembre para los regalos, para una fiestecita en el pueblo, en un 31 de diciembre, un 24 de diciembre, eso no se hace, un 8 de diciembre. Para todo eso se necesita un presidente y una Junta de Acción Comunal que se mueva, y un presidente que se haga ver en la comunidad. No solamente ahí en el pueblo, en las cantinas, sino que se haga ver con la gente, con el común, con la plebe. Que se haga ver con los tenderos, con los negociantes, con la gente de más bajos recursos, con los finqueros, con los que pasan por ahí, con los que transitan ahí, con los que visitan al pueblo los fines de semana, con los doctores, con los médicos, con los arquitectos, con los ganaderos, etc. Entonces, ahí se las dejo, mi gente. Me propongo a lanzarme como futuro presidente de Junta de Acción Comunal. Si ustedes me apoyan, claro está, si ustedes me apoyan, seré su próximo presidente de Junta de Acción Comunal. Ya que no se está viendo las labores del señor Saúl, ni de la actual Junta de Acción Comunal, o de la junta directiva de esta Junta de Acción Comunal. Necesitamos esa junta, no la podemos dejar perder. El pueblo no se puede quedar sin Junta de Acción Comunal. El señor vicepresidente, si no quiere trabajar, si no quiere ir a las reuniones, ¡sálgase de esa vaina, mi hermanito! Si usted no quiere, lo invitamos a la reunión. Ah, no va ni a la reunión, no va a ninguna reunión. El vicepresidente, ¿para qué está en todas las reuniones? Entonces, ¿para qué se meten en una vaina esa? Si ni siquiera las reuniones van a ir. Ahí es donde están los problemas. Entonces, para después estar haciendo cosas y estar diciendo cosas por las espaldas que no deben de decir y que no deben hacer, y que los meten en problemas a ellos mismos y a todo el mundo. Álvaro Solano, ustedes saben que es una persona transparente, que no le da miedo hablar de frente y sin miedo, que habla públicamente, que ya los finqueros los conocen, que tiene contacto con la cantera La Siberia. Entonces, mi gente, aquí estoy a la disposición de ustedes. Ustedes decidirán si me quieren o no como su futuro presidente de Junta de Acción Comunal. A ver si de una vez por todas echamos para adelante este pueblo del corregimiento de La Victoria y sus alrededores. Hasta el próximo año, porque no me voy a quedar como presidente de Junta de Acción Comunal toda la vida en el pueblo de La Victoria, no. Hasta el próximo año, y a ver a quién se le entrega el cargo de tesorero, porque ese cargo de tesorero tampoco se le puede entregar a todo el mundo. Hasta el próximo año. Y anuncio públicamente hoy aquí, hay una persona que me quiere apoyar para eso de hace mucho tiempo, que es la señora Leonor. Vamos a ver si es la señora Leonor, o de pronto el señor Augusto Hoyo, o de pronto es María Alejandra allá de los Barguiles. O de pronto, yo no sé, otro político. Ya yo, desde el que trabajó la Junta de Acción Comunal, ya yo dije que con ese político yo no trabajaba más, por lo que me pasó. El señor Daniel me estuvo comentando que el señor Jorge Contreras le tiene 2 millones de pesos para la carretera. Yo dije, bueno, habla tú mismo en el micrófono, dígalo usted mismo lo que usted quiere hacer con esa plata, si es verdad que la va a dar.
háblele usted mismo háblele a la comunidad. Eso es lo que voy a hacer, que la misma gente que tenga las ideas, que tenga las cosas, que traigan los proyectos, ellos mismos le hablen a la comunidad. ¿Por qué? Porque así yo me curo en salud, mi gente. Porque lo que yo me gané por hablar a nombre de ustedes, a nombre de la comunidad, fue que me mandaran a amenazar a las 4 y 20 de la mañana y que me mandaran a robar. Imaginen, 2 millones de pesos fue lo que me costó a mí darle el lado al corrimiento de la Victoria y de su alrededor. ¿Quién me responde a mí por eso? ¿Me va a responder el presidente? ¿Me va a responder Jorge Contreras? ¿Me va a responder los líderes políticos que estaban haciendo campaña el pasado elecciones? ¿Me va a responder la Junta de Acción Comunal? ¿Quién me responde por esos 2 millones de pesos? Nadie. Todo el mundo saca el culo, todo el mundo saca el cuerpo. Sin embargo, a mí me tocó perder esos 2 millones de pesos. Y la única forma de reivindicarse la Junta de Acción Comunal con esta persona es que me dejen trabajar. Así como me dejaron dicho con los tipos eso, que dejara trabajar y que me dejara esos votos blancos. Bueno, yo quiero trabajar por el corrimiento de la Victoria y sus alrededores. No me interesa lo que hagan los políticos de Montería. Yo quiero trabajar por el corregimiento de la Victoria y sus alrededores. Déjenme trabajar. Señor Saúl, usted no quiere trabajar. Déjeme trabajar. Señor Víctor Martínez, usted no quiere trabajar. Déjeme trabajar. Nadie, usted no quiere trabajar. Déjeme trabajar. Déjenme trabajar. Los líderes políticos, señor Augusto Hoyo, señora Leonor Hoyo. Si ustedes no quieren seguir trabajando por el pueblo de la Victoria, déjenme trabajar a mí. Que con política o sin política, Álvaro Solano quiere trabajar por su pueblo y sabe que puede trabajar por su pueblo y sabe que puede hacer muchas cosas positivas por el corregimiento de la Victoria y sus alrededores. Déjenme trabajar. Así de sencillo, déjenme trabajar. Es lo único que les pido para reivindicarse con esta persona que fue amenazada injustamente el pasado 10 de marzo a las 4 y 20 de la mañana aquí en el corregimiento de la Victoria, y que hasta ahora los cobardes que hicieron eso no se han atrevido ni a dar la cara. Porque no se atreven a mirarme los ojos, porque yo sé quién fue. Sabemos quién fue. Aunque no tengamos las pruebas contundentes, sabemos quién fue o quiénes fueron. Esto, por supuesto, ha sido en exclusiva con Álvaro Solano, el del otro lado de la línea cinética, aquí en La Victoria, a su gente y sus alrededores. Que Dios los bendiga a todos. Para mí ha sido un placer hablarles a todos ustedes, mi gente. Que tengan una feliz semana.